Bienvenidos a Unidos República Dominicana, una plataforma de formación e información para tratar los temas más importantes para el desarrollo sostenible de la República Dominicana. Vamos a saludar a mi compañera, como siempre, Lorena, ¿cómo estás? Es que como siempre, feliz, Homero, de acompañar a todo el mundo en esta conversación donde vamos a trabajar cómo hacer más eficiente el sistema escolar. Entonces, nada, vamos inmediatamente con nuestro invitado. Así es. No hay tiempo que perder, compañero. Tenemos hoy como invitado a Darwin Caraballo. Muchas gracias, Darwin, por aceptar nuestra invitación. Es un gusto para nosotros estar con ustedes hablando de temas de educación que tanto importan. Así que adelante. Claro que sí. La pregunta principal, pues obviamente, sale del tema de cómo hacer más eficiente el sistema escolar. Y un sistema escolar que es distinto al que estábamos acostumbrados los últimos 3 meses. ¿Cómo lograrlo en la República Dominicana? Bueno, vamos a primero a entender qué es lo que ha pasado en la larga duración en el sistema educativo dominicano en los últimos tiempos. Todos recordarán que la sociedad dominicana se lanzó a la calle a reclamar por más recursos a la educación, que hubo un compromiso político y social en el año 2011 que derivó luego en una elección presidencial que finalmente concluyó con la asunción del presidente Medina y honró desde su primer momento de gobierno la entrega del 4% a la educación. Y durante este periodo la educación se transformó en aspectos estructurales. Llegaron más aulas, mejores salarios docentes, más formación para los educadores, más capacitación, reformas curriculares, también reformas pedagógicas donde se instaló el modelo de jornada extendida y con ello cierto grado de equidad, producto de que ahora los vulnerables tienen más acceso a una educación de jornada completa y alimentación escolar. También se ensayó una expansión de las coberturas en la primera infancia y una transformación de liceos a politécnicos, por decir algunos elementos de los cambios estructurales. Y la educación en estos últimos 8 años ha cambiado y ha cambiado para bien. Cuando uno evalúa cuál fue el desempeño de los estudiantes dominicanos en las pruebas nacionales previo a la entrega del 4%, es decir, en el año 2012, y lo compara con el año 2018, el último dato disponible, con ya la vigencia de 7 años, visualiza una realidad oscura, triste, que es que los estudiantes alcanzaron el mismo nivel, exactamente el mismo puntaje promedio en primera convocatoria, 17.74. No cambió ni una sola décima. Y esto claramente habla del gran desafío que tiene la educación dominicana por delante, que es consistente con todas las medidas y las pruebas. Esta es una, pero también las pruebas diagnósticas que ha administrado el Ministerio de Educación, donde da cuenta de que solo el 12% de los estudiantes es capaz de leer y comprender lo que lee cuando finaliza el tercer año de la educación primaria, y esto es público y privado, no es solamente público, que solamente, únicamente el 4.1% de los estudiantes tiene la capacidad de tener un nivel mínimo satisfactorio en el área de la matemática, en el sexto grado de la primaria, y cuando los evaluamos ya a nivel internacional, cuando tienen 15 años de edad, los estudiantes dominicanos, desgraciadamente, siguen quedando rezagados en el concierto de los 77 países que participaron en las pruebas PISA. Es decir, había un enorme desafío en términos de calidad que queda para los años siguientes. A este desafío ya estructural y enorme se agrega el que estamos viviendo hoy día como sociedad y para todos los sistemas educativos, que son los efectos de una pandemia que llegó para quedarse por un buen tiempo, que no hay una solución de corto plazo, producto de que no hay una vacuna para inmunizar a la población y que no hay un tratamiento para minimizar los efectos letales que tiene el virus. Y por lo tanto, la educación como fenómeno social y colectivo se va a ver resentida en las transformaciones del calendario escolar 2020-2021. Así que los retos en términos de calidad son enormes de cara al próximo ejercicio educativo que comenzará a partir de agosto de este mismo año. Ese escenario que dibujas nos lleva a la siguiente pregunta. El Ministerio de Educación ha indicado que no habrá clases presenciales en este año que va a iniciar el año educativo. Entonces, ¿qué podemos esperar en materia de educación virtual? ¿Cómo puede impactar la calidad de la educación
el hecho de que ahora tengamos educación a distancia? Mira, básicamente este año plantea, entre otros retos, yo mencionaba los elementales, pero lo podemos clasificar en tres grandes grupos de retos. Lo que demuestra la evidencia es que cuando hay largos periodos donde la presencialidad se resiente, no es solamente por este caso de la pandemia, sino en el pasado con huracanes o terremotos en otros países, cuando las escuelas permanecen cerradas durante un largo periodo de tiempo, hay un grupo de estudiantes, los más vulnerables, los de menores recursos, que tienden a salirse del sistema, a abandonar, a desertar. En realidad lo que ocurre es que el sistema los expulsa y ese es el gran problema. Hay un segundo reto que es mantener el derecho a aprender. Tú bien lo dices, que tiene que ver con la continuidad del proceso educativo, pero también que el Ministerio de Educación está hablando de esta suerte de suspensión de la presencialidad o de combinación presencialidad, trabajo telepresencial, ya no hablamos de virtualidad, lo que conforma lo que se conoce en la jerga como un modelo híbrido. Pero esto claramente nos lleva al otro reto, que tiene que ver con el de la equidad. Hay sectores de la población que no tienen las condiciones mínimas para poder asegurar que todos sus estudiantes o sus hijos, en este caso, puedan acceder a la conectividad, a la calidad de un espacio para poder trabajar desde sus hogares. Y esta situación, evidentemente, refleja una diversidad. Recordemos que el 10% de los estudiantes que provienen de los hogares más pobres en la República Dominicana aprenden una tercera parte menos que aquellos que provienen del 10% de los hogares con más aventajados. Si esto se sigue profundizando, la brecha de desigualdad será uno de los grandes retos que habrá que superar y que tendrá que las nuevas autoridades que asuman a partir del 16 de agosto tomar acciones al más alto nivel. Yo diría, incluso por la importancia que tiene el sector educativo, por la importancia en el presupuesto nacional que tiene el Ministerio de Educación. Recordemos que hoy la República Dominicana es verdad que no es el país que asigne más recursos en términos del Producto Interno Bruto, pero sí es el país de los que más asigna presupuesto educativo sobre el gasto total del Estado. Esto le da una importancia medular a este sistema educativo, a cómo se invierta cada peso, porque recordemos, y acá viene otro de los retos, que el presupuesto que recibe el Ministerio de Educación es una proporción rígida del Producto Interno Bruto, el famoso 4%. Pero como el Producto Interno Bruto, desgraciadamente, durante este año va a caer, The Economist plantea que la caída puede llegar hasta 6.5 puntos del Producto Interno Bruto. No sé si me explico, pero en términos absolutos, ahora es el 4% de un pastel más pequeño y, por lo tanto, va a haber menos cantidad de recursos. Cuando aún las necesidades se van a ver reforzadas porque hay que generar capacidad de conectividad, equipo para los docentes, hay que reforzar el programa de la alimentación por los problemas que se están generando colateralmente en el mercado de empleo y que impactan en las finanzas de las familias. Así que hay un desafío enorme subyacente a todos estos que tiene que ver con una administración y una gerencia muy profesional de quien llega a administrar el Ministerio de Educación con una visión muy clara de qué es lo que hay que hacer y con un plan de austeridad mayor para poder lograr con menos recursos más objetivos. Claro, y como tú bien mencionas, son varios los retos que tenemos a nivel de educación en el país. El mismo hecho de recibir pues menos ingresos como nación va a hacer que ese 4% represente menos. Sin embargo, hay un pilar importante dentro de la educación, el cual se puede atacar desde ahora para que cuando sea posible, aquellos que todavía no tienen acceso a la educación por el mismo hecho de no tener los aparatos, o sea, no tener el internet, que cuando llegue a sus manos le den una mejor educación, más calidad, y es a los maestros. ¿Entiendes? Es una buena oportunidad aprovechar estos meses para formar mejor a ese personal docente a que pueda hacer frente a todos esos retos que tú mencionas. Sí, sin duda que en Educa, una de las gratas sorpresas que ha provocado esta situación al sistema educativo es constatar la alta capacidad de resiliencia, de innovación y de los propios docentes dominicanos, que muchas veces su capacidad de innovación y de creatividad se ve limitada por las rígidas estructuras
del propio Ministerio de Educación, de los distritos, de las regionales, de ciertos lineamientos todavía muy verticales, que van en desmedro de la autonomía de los centros. Esta situación dejó un poco librado a la buena suerte y a la capacidad de los maestros de sentirse con mayores grados de libertad. Y evidentemente, para sorpresa de todos, funcionó muy bien. Los docentes se pusieron el problema al hombro, se sintieron responsables de la situación. Claro que hay que continuar con un proceso de formación. Recordemos que el volumen de docentes en el sector público está próximo a los 100.000. Es una enorme cantidad de talento humano, digamos, distribuido en todo el territorio nacional, y por la diversidad de lo que uno puede encontrarse allí es muy amplia. En EDUCA acabamos de terminar esta semana que pasó el primer curso de formación para la nueva normalidad, que se impartió a través de plataformas digitales con más de 480 docentes simultáneamente, y todos demostraron una alta proactividad, actitudes frente a los temas y una gran avidez por aprender. Yo creo que ese proceso no se debiera detener, pero adicionalmente hay desafíos que van más allá de la educación. El gran desafío va a estar en poderle llevar conectividad y también a los educadores para que en sus celulares puedan disponer de data que para uso educativo sea o de menores costos o, como en algunos países ocurre, a costo cero. Eso tendrá que también, de alguna forma, abordarlo la autoridad en las telecomunicaciones, el Indotel, las telefónicas que operan en el país. Por eso yo creo que está la importancia de lo que ocurre en educación, está la importancia del presupuesto educativo en el conjunto del gasto público, que a nuestro juicio este es un tema para que sea liderado por el próximo presidente de la República, sea quien fuera, como un tema bandera para desarrollar a través de ese sistema educativo incluso políticas sociales y de salud pública compensatorias. Recordemos que la mejor medida de salud pública es una buena educación para entender los protocolos, entender los procedimientos de higiene, entender lo provechoso de cuidarse uno mismo para cuidar el otro. Con lo cual, no solamente debemos ver a la educación como ese espacio en donde los ciudadanos o los niños y adolescentes dominicanos van a recibir instrucción para luego tener una vida profesional. Tenemos que también fortalecer ese otro aspecto, ese otro pilar de la educación, que es la construcción de verdaderos ciudadanos, con valores, con identidad nacional, con la capacidad de construir un sueño de nación que solo se solidifica en las aulas de cada uno de los centros del país. Darwin, todavía nos queda un tema por abordar con respecto a la calidad. Todos los estudios internacionales indican que un sistema educativo tiene el nivel de calidad que tienen sus maestros. Y sabemos por estudios locales, nacionales, que solamente el 3% de los maestros en República Dominicana alcanzan el nivel de excelencia, el 3%. ¿Qué debemos hacer para, de una manera rápida, mejorar esa situación del nivel de calidad de los maestros? Bien, eso es algo que tú dices muy cierto, ¿no? La máxima dice que ningún sistema educativo puede superar el techo que establece la calidad de sus docentes. EDUCA está de acuerdo con esto, y esa evaluación de desempeño, que es el dato al que tú refieres, deja entrever esta situación. Y si uno lo mira a nivel del territorio nacional, todavía es más complejo. Cuando uno mira, por ejemplo, distritos escolares como en Tamayo, en la provincia de Bauruco, tú tienes allí que el 97% de los docentes se quemó. No logró los niveles mínimos de suficiencia en esa evaluación de desempeño. Ahora, ¿esto quiere decir que los docentes dominicanos no están preparados para esto? No, ni mucho menos. Hay que trabajar con ellos porque es con ellos que se hacen las transformaciones. Hay que motivarlos, hay que conducir a que los incentivos vayan en la dirección correcta para que ellos se sientan premiados por su trabajo. Hoy, hacer bien el trabajo o no hacerlo tan bien no representa una mejora en las condiciones ni salariales, ni laborales, ni de prestigio del docente. Hay que generar, como todo mecanismo virtuoso,
los incentivos en la dirección correcta para que aquellos docentes, aquellos directores y aquellos centros educativos con su comunidad puedan avanzar en mejoras de la calidad. Esto no debe ser confundido con una premiación al desempeño del docente aislado, porque hay que entender que el proceso educativo no es un proceso de un único docente con sus estudiantes. Es el resultado de una comunidad de educadores que bajo el liderazgo de un director y de unos padres comprometidos logran el milagro de la educación. Y esto es solo posible cuando el centro trabaja. Entonces, la unidad a premiar tiene que ser el centro educativo. Si nosotros logramos establecer en el futuro cercano un programa que premie a esas escuelas, que logre compensar aquellas que tienen deficiencias estructurales por las condiciones materiales, por el tipo de alumnado que reciben o por las familias a las cuales pertenecen esos estudiantes, se podrán estar estableciendo estos correctivos para volver a lo que decía al principio, minimizar el riesgo de que estudiantes se salgan del sistema, asegurar el derecho a aprender en estas condiciones que va a ser todo un reto, hacer del sistema educativo la gran medida que corrija las desigualdades en el punto de partida. Y no que por su parte, como ocurrió en este último trimestre, y no solo en República Dominicana, en Francia, en España, ya lo advirtieron, la educación bajo estas condiciones, libradas a la calidad y cantidad de recursos que tienen los hogares, lo que hizo fue reproducir las desigualdades que se ven en la estructura social de cada una de las sociedades. Eso es lo que hay que tratar de evitar. Claro que sí, esa es la preocupación mayor, que la brecha de diferencia en cuanto a la educación que reciben los ciudadanos se haga aún mayor con la situación en la que estamos viviendo, pero creo que va a ser, no un reto, no, el verdadero reto, porque sabemos las limitaciones que hay aquí a nivel de educación virtual para el acceso en el sector público, o sea, para las escuelas. No tienen las computadoras, no llega el internet, no hay energía eléctrica. Son muchas las variables que habría que atacar para evitar que eso pase. Bueno, muchas gracias. Sí, por eso no tenemos que ver en confundir que la tecnología es un fin en sí mismo, es un medio. Por supuesto, es un medio muy potente, muy poderoso, es un instrumento que abre infinitas posibilidades, pero hay que diseñar en el corto plazo soluciones para que todos los estudiantes puedan aprender, aun cuando tengamos que recurrir a herramientas más convencionales como la radio, la televisión o las antiguas guías de trabajo que lleguen a los hogares. El siglo XXI impone la necesidad de que los estudiantes y las familias en general tengan acceso a una conectividad. Así que ese será un trabajo para desarrollar. Por eso yo creo que es un tema únicamente para una autoridad educativa. Esto es un tema para que al más alto nivel, al nivel del presidente de la República, congrega diferentes entidades que tienen que ver con la materia. Las telefónicas, las de infraestructura tecnológica, las empresas de electricidad, las empresas de agua potable, porque recordemos que también no todos los centros educativos tienen agua potable de manera corriente, de manera constante. Esto también genera un efecto nocivo para la salud en cuanto a las condiciones que impone esta rara situación que hemos definido como nueva normalidad, pero que mientras no aparezca esa vacuna, mientras no estén los protocolos que minimicen los efectos letales de la enfermedad, esto llegó para quedarse por un buen tiempo en todo el mundo. Así es, pues gracias Darwin por compartir esa información con nosotros. Ahí está abierta la discusión para continuar trabajando en el sector de educación en la República Dominicana. Gracias por acompañarnos y esperamos tener otra oportunidad de conversar contigo. Y gracias a ustedes por acompañarnos también en Unidos.